Wow, ¿qué tal disparo? Ahora observamos la energía. Pero no. Se levantó rápido y me eliminó. Bueno, cambiemos de mapa y veamos de qué trata Circularity. Acá estamos, así que exploremos el mapa. Qué bonito está el mapa. Me gusta. Bueno, busquemos a las piezas. Por aquí está la torre. Me apunta y yo la apunto. Veamos quién es más fuerte. Bueno, sin dudas lo es él. Ese es el bloque de cristal que puede generar esta pieza. Me parece que las otras piezas me vieron atacarlo. Así que me están atacando y me mataron. Vamos a intentarlo nuevamente. Es un mapa muy cerrado, así que hay que tener cuidado de atacar. Empezaré con el rey. Por allá hay otras piezas, así que mejor escapo. Absorbamos esto a lo lejos. A ver, regresaré. Ah, qué genial, están peleando entre ellos. Voy a acercarme más. Y sí, las piezas se pusieron a pelear entre ellas. Voy a cambiarme al alfil para que no empiecen a resucitarse entre ellos. Creo que me cambio mejor al caballero para irlos a atacar. ¿Dónde está? Por allá están. Creo que acabaré con ellos de una vez. Thank you.
Y bueno, he terminado este mapa resultando ser el ganador. Bonito mapa, me gustó el diseño, pero más me gustó haber ganado. Bueno, el siguiente mapa. Vizier. Un mapa amplio y muy surrealista. Ese es el escudo que puede generar el caballero y sirve para evitar los ataques de energía. Bueno, vamos a intentarlo nuevamente. Bueno, busquemos a las otras piezas. Qué bonito les quedó la iluminación del sol. Otra guerra de piezas. Qué interesante se ve. Voy a acercarme para ver mejor la pelea. Dejaron a la reina sola, así que voy a aprovechar.
¡Qué buen amague! Lo esquivó y me eliminó. Lo intentaré una vez más antes de cambiar de mapa. Headshot. Pero se me desapareció. Esa es la forma en que el alfil resucita a las entidades. Mejor me escapo de aquí antes de que me eliminen. Tengo que buscar energía y luego ir al ataque. Ese peón sigue con un poco de vida, así que botaré la energía excedente y terminaré de absorber. Bueno, quedan 4 piezas. Descontando quedarían 3. Vaya tiro. Bueno, ahora quedan 2 piezas, que si no me equivoco es la reina y el rey. Empecemos con el regicidio. Ahora solo queda el rey. Ahí está.
Ahora lo seguiré hasta que deje de apuntarme. Aunque se me ocurre mejor seguirlo hasta que algún rayo lo deje fuera de combate, y así aprovechar de eliminarlo. Bueno, se está haciendo muy largo, así que mejor lo ataco. Pero felizmente cayó el rayo de energía, así que aprovechemos para eliminarlo. Fue un interesante mapa, pero me sigue gustando más Circularity.